El Ayuntamiento de Comares patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mala Galantena, una nueva edición de su magazine de, de tarde aquí en PTV. También, por supuesto, saludar a aquellos espectadores que por distintos motivos no pueden ver. ...nuestra emisión en directo y nos ven... ...pues luego, por ejemplo, en la reposición de esta noche a las 12 o mañana... ...a partir de las 10 y media de la mañana o a las 2 y media de la tarde... ...y un saludo especial también para los que nos ven... ...a través del portal YouTube de nuestro canal... ...de p málaga Hoy vamos a arrancar el programa con eh, un evento... ...del que ya les comentábamos eh, algunas pinceladas ayer... ...en nuestra edición del martes... ...Tu boda más fácil, un evento que ya va por su 24 edición... Y que. Eh, bueno, pues su máximo responsable, o como organizador, como cabeza visible, Jesús Segador. Muy buenas tardes nuevamente. Hola, buenas tardes. Bueno, y hoy además tenemos con, con nosotros en nuestro platón una invitada muy especial, a Silvia Melero, que es responsable. De, esa, ...de ese establecimiento ya con un bagaje importante en Málaga... ...muy consolidado en cuanto a trajes de novia... ...y trajes de, de fiesta se refiere... ...que es Silvia Melero de La Yoconda Novia... ...muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de comenzar pues con, con la entrevista a Silvia... ...y con Jesús contándole más detalles en torno a este evento... ...que será el próximo 1 de diciembre... ...en el restaurante La Fragata... ...pues darle enhorabuena a Silvia... ...porque ha sido la empresaria del mes... De octubre aquí en Málaga, premio que concede mensualmente eh, la Asociación de Empresarias eh, AMUPEMA, sí, sí. y el mes de octubre pues, ha sido ella la empresaria de, del mes. Así que enhorabuena, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, cinco añitos ya en la Yaconda Novia, ¿no? Pues sí, eh, realmente acabamos de hacer el quinto aniversario. Mm, lo que sí es que justo hace dos añitos es cuando crecimos un poquito más y le dimos ese empujón a nuestro local, conectándolo con otro un poquito más amplio. ...y se han quedado unas instalaciones preciosas y, y un personal pues muy muy cualificado para, para atender a esas novias. Ajá. Jesús, este evento, sí. tu boda más fácil, la Gala de Novios 2013, que como decimos será el 1 de diciembre, en, en la fragata restaurante, en Torremolinos. Eh, tiene pues un... un sinfín de propuestas para los novios, para esas parejas que están pensando ya... en su enlace, en su matrimonio. Y eh, hablamos de fotografía, maquillaje, peluquería, bueno, todos los elementos importantes para que nuestra boda sea un éxito. Nos ayudan, nos asesoran, nos facilitan el que la boda no sea un quebradero de cabeza, sino que sea también un disfrute. Eh, hasta el último detalle lo vamos a encontrar en este evento, profesionales de primer nivel. Pero es importante, desde luego, fundamental, el traje de la novia, el traje del novio. Y vosotros apostáis un año más, creo que es el segundo año que lo hacéis con la Yoconda Novias. Sí. Sí, porque en la guinda, como decías ayer, eh, para las novias es ver el vestido de novia junto con el traje de novio. Uh -huh. Y será el desfile el, el sábado, el próximo sábado, día 1 de diciembre, junto con Río de la Plata, podremos ver los avances de temporada que las novias quieren ver de primera mano y prácticamente tocar en el escenario y en la pasarela de la Fragata Duquesa. Hay que decir que estamos ahora mismo, eh, los compañeros nos están ofreciendo imágenes de la edición del año pasado, del desfile que también. Uh -huh. ...pues son trajes de la Yaconda novias ...que trabaja con distintas firmas... ...son muchas y eh, sería imposible... Eh, ...enumerarlas todas porque ya le digo... ...son muchas firmas las que tiene en este establecimiento... ...pero algunas de las más... Eh, ...pues las que suenan más pues... ...Patricia Avendaño, Vittorio Luquino, Pepe Botella... ...La Esposa, Manu García, Atelier Diagonal, Jesús Peiro... ...y nos dejamos un sinfín de firmas... ...que son también muy importantes. Sí, ahora mismo somos en Málaga la tienda multimarca... ...con, con más variedad de todo el momento ¿no?... Uh -huh. ...entonces sí que es verdad que contamos con numerosos clientes, clientes... ...que no solo vienen de aquí sino de la provincia... ...incluso de Cádiz, de Ceuta, Melilla... ...y entonces sí que es verdad que, que tenemos muchas firmas... ...en concreto con el desfile del año pasado era toda la colección 2012 que pusimos allí en la feria con Jesús de, de la Duquesa y las modelos eran muy profesionales, eh, a través de Nueva Moda ellas la, las trajo y el desfile quedó muy lindo porque era una cosa muy familiar, como bien decía Jesús, se podían palpar los vestidos, tocarlos y sobre todo ver esas caídas ¿no? y, y cómo sientan y cómo favorecen esos tejidos pues a pie de pasarela prácticamente. Jesús, estamos hablando que este evento, tu boda más fácil, eh, se trata de una jornada de puertas abiertas, la entrada es gratuita, sí. cada año en torno a 400-500 parejas acuden, como decimos, la entrada totalmente gratuita y allí profesionales de distintos sectores le, le asesoran. Y en cuanto al desfile, también sí. la entrada es gratuita. Sí, sí, todas las fiestas gratuitas y además de poder ver a todos esos profesionales que le van a ayudar y le van a asesorar y le van a poder ofertar diferentes ofertas para, para ese día concreto, pues puedan disfrutar de degustaciones, de bebida y de unos canapés que a modo de cena prácticamente cenarán uh -huh. en esa noche. Yo puedo decir, además honestamente, que el año pasado fue una feria preciosa. No es que deguste, no degustamos unos canapés, sino que cenamos fenomenal y Jesús organiza allí un evento muy importante. Además, me consta que lo hace con muchísimo cariño. Y gratuito hoy en día queda muy poca cosa, entonces lo, él le pone mucho, mucho interés y, y vamos todas las firmas colaborando con él con gusto porque efectivamente lo organizan muy bien. Además, hablamos que eh, como es una feria pequeñita, muy personalizada, eh, son pocas parejas, bueno, hablamos de eh, 400, 500 parejas, pero son muchos los profesionales que están participando en este evento, con lo cual la atención es personalizada. Tú Por te supuesto. sientas con el mm. fotógrafo. ...o el responsable Ajá. de la empresa de vídeo... ...o con el maquillador, o con el peluquero... ...o con la diseñadora... Sí. ...y la atención es muy personalizada... ...con lo cual el clima es muy agradable... ...muy familiar, no hay agobio. Sí, además Jesús lo ha colocado en una hora estupenda... ...porque el momento con bueno, nosotros... ...en cuanto al desfile se refiere... ...lo ha hecho en una hora en que todo el público puede asistir... ...y además antes ya ha cenado... ...por lo cual no está con las cosas de... ...de estar con hambre viendo Ajá. la pasarela... ...sino que ya ha degustado un montón de canapés... ...se ha sentado en todos los estanques que le ha apetecido... ...se han informado... Y el trato sí que es verdad que es un asesoramiento personalizado, sin agobios, sin... ¿verdad? Es una cosa muy, muy natural y, y muy bonita. Silvia, háblanos de por dónde van las tendencias de cara a las bodas del 2013, Uy. porque creo que eh, innovando y rompiendo esquemas sí. en cuanto al color, al tema también de mangas largas, ya ahora se apuesta sí, más sí. Por, eh, por la manga cortita o incluso por el tirante, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, os cuento un poquito. Las tendencias de del 2013. Apuestan por una novia sencilla a la vez que, digamos, un poco polivalente. Eh, vienen muchos vestidos de, con las de quita y pon, vestidos que se quedan luego posteriormente para la fiesta cortos. Entonces se juega mucho con, con el cambio. Todas las novias quieren ir para el momento de la iglesia o del juzgado, de, del momento de, digamos, de la celebración de la boda, un poquito más especiales y luego a la hora de la fiesta, pues mucho más ligeras y, y cómodas. Entonces se apuesta mucho por el cambio. Como bien decías, el color también pues eh, lo que proporciona es que a la niña los blancos no siempre favorecen tanto, entonces los beige y los blancos rotos pues siempre hacen a la cara un color más bonito y, y diferente. Entonces se apuesta mucho por el color. Y fajines también de color, azules, verdes, que luego se combinan también con zapatos a juego. Uh -huh. eh, realmente vienen también unos tocados muy, muy, muy poco discretos, como digo yo, muy vistosos, muy lucidos. Que pueden ir tanto con el velo como a posteriores en la fiesta. El velo para la, la ceremonia y luego cambiarse con un tocado. Y la verdad que mucha variedad. Y los precios, efectivamente, este año por el tema de la crisis han bajado mucho, mucho. Por lo cual la novia tiene la ventaja de que va a conseguir un vestido mucho más económico, pero con la misma o calidad superior a años anteriores. Fíjate, esto es importante decir. Sí. Que ahora podemos decir lo mismo que eh, se comenta en informativos, en tertulias de actualidad, que es un buen momento para comprar sí, vivienda, pues ahora es un buen momento para, para casarse. casarse. Lo decimos de corazón y es que antiguamente, mismamente con el diseñador Vittorio Luquino hace 5 o 6 años un traje de novia podía oscilar entre los 5 y 7 mil euros, eso es lo mínimo y actualmente los trajes están desde 1900 en adelante de Vittorio Luquino. Bueno, y estamos vistiendo un traje sí, de firma, de firma y a medida, reconocida a nivel internacional. Sí. otra cosa también que la Yoconda Novias hace muy bien es que todos los trajes van a medida. Cada niña tiene su ser, su cuerpo, su hechura, entonces nos ajustamos a su necesidad y a su cuerpo. Y ello no incrementa el precio, entonces Estamos contentos, además hemos metido una línea de vestidos a partir de 400-500 euros, por lo cual no merece la pena alquilar. Aquellas niñas que antiguamente alquilaban un vestido de novia, pues se encuentran con que por ese precio lo lucen, lo estrenan y si quieren pues oye, lo bailan, se mojan, lo ¿Y que Y que es un sueño, que es un sí. día que solo se vive una vez en principio, es lo deseable sí. que solo se vive una vez y yo creo que a todas las novias les gusta estrenar su traje. Además, hace mucha ilusión el momento de probarte, de ver qué chura te va. Tenemos un personal muy cualificado que hace que, la no... que se viva un momento especial con la novia, que eso es muy importante. No solo llegar, ver y topar, sino llegar, ver, que te asesoren, que te traten con cariño y que elijan y te ayudan a elegir efectivamente el vestido de tu sueño porque es el que mejor te va. Qué trabajo más bonito, ¿verdad? El de Silvio y el de sus sí. profesionales. Y esto es extensible, por ejemplo, a la otra firma, a la otra empresa que es Río de la Plata, que es la que pone los trajes También. de novio, porque sí. el desfile va a ser conjunto con sí. Río de la Plata y la Yoconda Novias. Sí, la verdad que yo me estaba imaginando ahí la novia con una, sí. copa, de, bonito, ¿eh? con una copa de cava, brindando, probándose el vestido con las amigas, ¿verdad? Es una cosa muy especial, la verdad que sí. no te lo imaginas hasta que no lo vives. Es un trabajo muy bonito, además se juega con muchos sentimientos. ...las niñas vienen muy perdidas... ...porque vienen quizá te traen tres o cuatro fotos... ...que según ellas creen pues es lo que le gusta... ...pero luego no le va... Uh -huh. ...entonces ahí está el equipo nuestro... ...que tiene que hacerle ver que... que efectivamente hay que realzarla al máximo... ...y, y, y lucirla lo, a, al máximo también... ...entonces hay que aconsejarla con cariño. Jesús, yo ya sí. es que estoy un poco confundido... ...porque creo que esta es la edición número 24 ¿no? Sí, es decir el año que viene haríamos 25, 25 años... La boda ...que de cuando plata. se fundó... Eh, ...la Fragata... Ajá. ...y fue la primera gala que hicimos en el año 88... ...como bueno, comentábamos ayer... Es, ...además es un evento pionero... ...luego han venido otras exposiciones... ...otras ferias de, de novios... ...pero la primera que hubo en la provincia de Málaga... ...pues la organizó... ...aquí la, la Fragata Restaurante Jesús Segador... ...y cuál es el secreto para que después de más de 20 años... ...se mantenga el evento y tenga ese sello especial ¿no?... ...esa, esa característica que lo hace única... ...que es una feria como decimos muy personalizada... ...no es una macroferia... En cuanto a asistencia multitudinaria, ¿cuál es el secreto? A ver. Pues mira, el secreto yo creo que es lo comentaba con Silvia antes, justo de pasar al plató, y es hacerlo tan personal que no es una feria a gran a gran multitudinaria como, por ejemplo, la que ha habido uh -huh. hace poco. Uh -huh. Es más personal y la gente puede salir con un trato mucho más familiar que el otro en una gran feria donde hay muchas parejas que están esperando a que les den la información. Sí, que se esta? limitan a lo mejor a darte un folleto, sí. eh, buenas sí. tardes y, y al es siguiente. ¿no? Eso es algo, pues eso con, con más cariño, siéntate, vamos a asesorarte un poquito, te vamos a dar la información y luego ya en la mano de los novios está. ...elegir una cosa u otra... Uh -huh. ...pero sin agobio, es una cosa personalizada... ...tranquila y sobre todo disfrutando... ...y con su copita de vino y de champán en la mano... ...como bien dice Jesús... ...que se pasa estupendamente. <laughs> sí. Bueno y además cuando son tantos los profesionales... ...que repiten año tras año... ...como es el caso de la Yaconda Novia de Silvia Melero... ...pues es que incluso también los profesionales... ...que participan en, en esta feria... Hacen ...pues terminan satisfechos sí. ¿no? Sí, la verdad es que sí... ...y tienen tanto tiempo los novios... Uh -huh. ...este año hemos hecho jornada de puertas abiertas... ...desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, que terminaremos aproximadamente, para que esas parejas que no podían venir a última hora pudieran venir un poquito antes, podrían ver los profesionales, otros vienen por la tarde y los, los que se incorporan ya sobre las 7, las 8 de la tarde toman el aperitivo, como decía Silvia, ven el desfile y después del desfile viene el momento más esperado por las parejas, que es el tema del sorteo. Bueno, pues eh, han escuchado bien, ¿no? Que es un evento en el que lo vamos a pasar estupendamente, que los que estén pensando en casarse, pues que se decidan, que es un buen momento, que, que ahora sale hasta más económico el, el decir sí quiero, y eso es siempre un sinónimo de felicidad. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad de disfrutar el próximo 1 de diciembre en el restaurante La Fragata, en Torremolino, de este evento, Tu boda más fácil. ...junto a esa Gala de Novios 2013... ...y se llama Gala de Novios 2013... ...porque todo lo que se presenta es de cara a bodas... ...que se celebren en 2013... ...por lo tanto, tendencias para el próximo, el próximo año... ...y que no se nos quede en el tintero... ...que también hay un sorteo importante... ...de distintos premios, distintos regalos... Sí. ...que nos puedes nos... adelantar, a ver. Cada uno de los expositores... ...pues sí. va a hacer un regalo en la medida de lo que pueda... ...para que en el sorteo final, pues a la pareja que le toque se beneficie de todas las cositas. En concreto la Yoconda novia va a sortear un vestido de novia. Anda. Y eso les vuelve locas. ...con mucho cariño. <laughs> sí, la novia, da mucha alegría la, la parejilla que le tocó el año pasado. Claro, sí. Era una pareja muy maja y la verdad que locos de contentos porque claro pudieron hacer su boda pues prácticamente a coste cero, o sea que muy contentos. Claro. Qué bien, qué bien. Hay un premio que es el nuestro, el de la fragata Duquesa, que consiste en 25 comensales para su boda. Menos. Es decir, una boda para premio, 25. Eh. Sí. Y es verdad lo que decía Silvia, nosotros también hemos ajustado los precios de los banquetes de boda. Me están entrando ganas sí. de casarme a mí también. Es que lo que te de casarte, es que te lo iba a decir yo dentro de un rato. Jesús. Y hoy en día se puede casar por muchísimo menos dinero, es verdad. ¿eh? Y con tanta o más calidad, más calidad incluso calidad. porque lo, estás todavía compitiendo más claro. en mercado y estás haciendo las cosas cada vez mejor y a mejor precio. Dirección de la, de la fragata restaurante, que yo creo muy conocido, pero para el que no todavía... Sí, estamos junto a Puerto Marina. Uh -huh. eh, si vienes de Málaga, antes de llegar a Benalmádena, hay una desviación a la derecha y pueden asistir todas las parejas. No es necesario solicitar la invitación directamente el día 1, sábado. Desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche pueden venir a visitarnos y van a encontrar a todos esos profesionales, el desfile, el sorteo de premios y van a disfrutar... Eso, a ver si no vamos a caber allí en la fragata tanta gente. <laughs> Eso sería estupendo. Ay, Dios mío, ¿verás eh, tú es que estupendo. no vamos a dar abasto allí? tendríamos que, que repetir el domingo. Es <laughs> decir, sí, sí, el domingo hacíamos eh, ese... Siempre para canapé a tope uh -huh. que se va a llenar de noche. Eso lo va a haber canapés, yo. va a haber y estupendos porque son canapés de diseño. Uh -huh. Y ah, van a poder disfrutar de todo tipo de bebidas y degustaciones de vinos y camas. Pues tu boda más fácil, nuestra boda más fácil con la Fragata Restaurante y este evento de la Gala de Novios 2013, 1 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, jornada de puertas abiertas, entrada gratuita y eh, la, lo que es en sí el desfile de, de novios y novias a partir de las 10 de la noche. Jesús, nos vemos mañana. Sí. Muchas gracias y ha sido un placer. Pues Muchísimas gracias, gracias a vosotros, gracias. cuando queráis. Continuamos con Mala Garantena, nos vamos ahora con nuestro espacio de solidarios. 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Congresos de Torremolinos tienes una cita con las sensaciones. Decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea con catas de vinos, degustaciones gastronómicas, curso de corte de jamón y la oportunidad de comprar directamente a bodegas y productores. Del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Congresos de Torremolinos decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea con sabor propio. Hoy en nuestro espacio solidario del magazine Málaga en Antena vamos a charlar con el responsable de comunicación de la ONG Málaga Acoge, Nacho Sánchez. Nacho, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos invitado a Nacho esta tarde en nuestro programa para que nos comente una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención y que lleva por título Artistas Acoge, una iniciativa que por primera vez. Eh, desarrolla en nuestra ciudad esta asociación Mala Acoge. Nacho, Artistas Acoge está dando que hablar, ha tenido ya incluso repercusión en distintos eh, periódicos, en distintos medios de comunicación a nivel local y algo muy bonito, muy eh, positivo de esta, de esta idea es que a través del trabajo de distintos artistas locales conseguís eh, o pretendéis visibilizar aún más la realidad del inmigrante en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Efectivamente, lo que se trataba un poquito era eso, ¿no? lo que vimos desde el departamento de comunicación es que eh, Facebook, las redes sociales, eh, nos vienen muy importantes, asociaciones que tenemos pocos recursos y tal, eh, es un, un recurso que tenemos muy bueno para difundir nuestras actividades difundir las, nuestras reivindicaciones. Entonces, una forma de darle impulso a la, a la, a la página de Facebook era... Eh, intentar que más gente vaya visitándola y cada vez más gente sea fan. ¿no? Entonces, eh, lo que se hizo fue montar, montar esta iniciativa para que eh, otros artistas eh, pudieran participar en la, en la página y así eh, generar visita a través de ellos, generar visita a través de la gente que tenga curiosidad de ver su obra y, en fin, ampliar un poco la comunidad de, de la asociación. La idea vuestra eh, parte, eh, como bien dice, de esa intención, ese deseo de que los malagueños conozcan el día a día de la asociación, las actividades que organizan y a través de Facebook, de, de la dirección de Facebook de Málaga Coge, es una herramienta bien útil. ¿Qué es lo que hacéis? Cada 15 días actualizáis esa página y la foto de la portada de, de la biografía de vuestra página en Facebook, pues la cambiáis con un trabajo de un artista local. Y ya son muchos los que han participado, van a ser en torno a 12 en estos últimos seis meses, cada dos semanas vais actualizando esa fotografía, va cambiando, aparte de la información, pues una foto nueva. Y eh, tanto ilustradores, fotógrafos, pintores... ¿Se han sumado ya a esta iniciativa? Sí, lo que queríamos es que tuviera disciplinas muy diferentes. Bueno, no hay tantas disciplinas, pero sí queríamos eh, contar con gente que trabajara en diferentes aspectos. ¿no? Por ejemplo, empezamos con José Medina Galeote, que es un artista plástico, tiene un estilo muy claro y que hizo un, un cuadro físico que luego se digitalizó para... Para poder utilizarlo como en la biografía, como como imagen, ¿no? De portada. Eh, ha habido varios fotógrafos. Hemos tenido eh, un infografista, un infografista que van a empezar, que son justo justo los que los que entran ahora en noviembre. Eh, ha habido diseñadores. Eh, hay gente que hace viñetas. En fin, que hay gente un poco de distintas disciplinas para abordar el tema de la inmigración desde distintos puntos de vista, ¿no? Incluso también un rapero se ha sumado, ¿no? El Fomeca, ¿no? Claro, el Fomeca tiene una parte que es más, menos conocida, digamos, que, se, que él mismo se conoce como Elfo, que es la parte de diseñador. Él siempre ha sido diseñador gráfico, entonces quisimos contar con él porque, bueno, también hace trabajo muy, muy bonito. También su nombre nos ayuda un poco a darle difusión a la, a la iniciativa y por eso también contamos con él, ¿no? Uh -huh. eh, Nacho para aquellos espectadores que quieran eh, sumarse a, a esta propuesta vuestra, porque la, la última quincena de este año 2012 todavía está libre, con lo cual cualquier espectador que quiera mandar su trabajo a Málaga Coge puede ser seleccionado por vosotros y eh, ilustrar esa foto de portada de biografía de la página de Málaga Coge en Facebook, que es lo que tendría que hacer. Eh, lo único que tiene que hacer es bueno, echarle un vistazo a, a las noticias que hay alrededor de, del proyecto de Artista Coge para ver un poco de qué se trata, eh, ver uno de los otros trabajos, hay un álbum con, con los demás trabajos para que para que eche un vistazo, y si no, tendría que mandar una propuesta a un correo electrónico que es comunicación.málaga.coge.org y nos mandaré una propuesta. Y bueno, los que envíen pues, se selecciona uno y serán los últimos 15 de, del año, serán los que ilustren la biografía de, de Málaga Coge. Nacho, Málaga Coge una asociación que lleva muchos años trabajando en nuestra ciudad y en, y en la provincia. ¿no? En Málaga tiene sede en la calle Bustamante, muy cerca del llano de la Trinidad. Y yo creo que son muchos los malagueños que conocen ya vuestra, vuestra actividad, ¿no? vuestra labor. Pero para el que todavía no, no sepa en qué trabajáis, eh, qué tipo de actividades desarrolláis, ¿cómo resumirías vuestra filosofía de trabajo, vuestra área de, de competencia? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, se trata básicamente de, de, de conseguir que las personas inmigrantes eh, vivan en exactamente igual condiciones que, que los que hemos estado aquí. ¿no? Entonces, eh, se trata de echarle una mano en aparte a, a través de los diferentes departamentos que tenemos, pues la asesoría jurídica, por tienen tienen de documentación, echarle una mano en educación para, para los niños. Tenemos un departamento de prisiones, porque muchas veces la atención a, a los inmigrantes en, en la prisión no es la que, la que se debería. Eh, tenemos diferentes departamentos, todo lo cual… Eh, o tenemos, por ejemplo, un departamento de vivienda, donde se le ayuda un poco a buscar Casa y tal Porque hemos detectado que siempre hay muchos casos de propietarios que a la, a la hora de, de, de alquilar a personas inmigrantes les cuesta más. Entonces, tenemos diferentes servicios en los que se le ayuda a ser autónomo, se le ayuda a, a convertirse en ciudadanos como cualquier otra persona, que debería ser algo normal, pero en la sociedad de hoy en día todavía no, no es posible. ¿no? Bueno, pues Artistas Acoge va más allá y, eh, dada la, la repercusión que está teniendo esta iniciativa, Pretendéis continuarla durante 2013 y eh, durante los próximos seis, eh, bueno, los primeros seis meses. El primer semestre de 2013 vais a continuar con esta, con esta tarea, es decir, que cada 15 días, cada dos semanas, vais a actualizar esa foto de portada biografía de la página vuestra en Facebook, con lo cual muchos más artistas locales podrán sumarse a esta propuesta. Y la idea final creo que es con eh, las, eh, a ver si me, no me pierdo, las 12, los do, no, los 24, ¿no? los 24 participantes, porque es eh, dos fotos por mes, los 24 participantes de, de artistas acoge. Pues esos trabajos se verán en una muestra colectiva que estáis intentando eh, montar, buscar una sala y, y que todo, bueno, pues al final el conjunto pues eh, tenga aún más sentido, ¿no? Claro, eh, la intención es, eh, teníamos pensado en, en principio hacer la exposición, digamos, a, a final de, de este año, pero veíamos que tenemos pocas obras todavía y, además, eh, como lo vamos a ampliar un seis meses más, eh, sería cuestión de celebrar el primer aniversario de la iniciativa ya con la, con la exposición física. ¿no? Entonces, bueno, será cuestión de buscar un espacio adecuado para esto, ya que en nuestras estaciones no, no están preparados, no tienen el, el espacio para ello, y poder mostrar el trabajo y, bueno, ya hay que ver un poco también cómo se podría formular a mejorar un tipo de subasta para recoger fondos para la asociación... O hacer algún tipo de, de iniciativa más. ¿no? Pero bueno, La idea también es que, que los propios artistas que han colaborado eh, puedan también darle un poquito de difusión a su trabajo y puedan ver un poco el resultado también de lo que hacen. ¿no? Claro, porque estamos hablando de artistas que muchas veces son pues, eh, artistas que están comenzando eh, dentro de su, de su disciplina y otros que ya pues, tienen un nombre dentro de, de, su, de su arte. ¿no? Como por ejemplo, bueno, tenemos aquí a, a Chema Lumbrera, Miki Duarte. Bueno, pues eh, daros la enhorabuena desde luego por, por vuestra labor, como siempre, por vuestro trabajo desde hace tantos años en Málaga Coge. Y esta iniciativa que es muy curiosa, ojalá que tenga continuidad. Y que celebréis ese primer aniversario con esa exposición colectiva, que de luego nuestras cámaras estarán muy pendientes y allí estaremos también para ofrecérsela a nuestra audiencia. Nacho, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, tienes una cita con las sensaciones. Decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con catas de vinos, degustaciones gastronómicas, curso de corte de jamón y la oportunidad de comprar directamente a bodegas y productores. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, Decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con sabor propio. Continuamos en Málaga en Antena, llega el momento ahora de recibir a nuestro buen amigo y colaborador Diego Oceano con su espacio del Avisador Malagueño, que es la versión televisiva de la revista que se edita mensualmente a través de internet, www.elavisador.es. Ahí pueden conseguir leer todos los artículos eh, de este mes de, de noviembre y bueno, pues el próximo mes de diciembre, que en unos días me imagino que estará habilitado, eh, temas de Málaga, historia de Málaga, cultura de Málaga, en la revista mensual del Avisador. Hoy tenemos una historia muy singular. Sí. Eh, no vamos a pasar tampoco mucho miedo, espero, ¿no? No, no, no. Eh, Una historia, digamos, de fantasmas. De, fantasma, eh, del moño. de, de la fanta la fantasmas del las, moño. Las fantasmas del moño. Bueno, pues sí, enseguida sí. vamos a hablar de, de esa historia, que no sé si es una historia real o una leyenda no, no, o no, una, o una real, leyenda es urbana, real. es real. Bueno, pues enseguida hablaremos de esas fantasmas del moño. Eh, ...una historia que ocurrió al parecer en, en Calle Álamo... ...vamos a ver imágenes y... ...pero antes es un llamamiento importante... ...ya saben sí. ustedes que nuestro colaborador Diego Oceano... ...pues se eh, dedica el tiempo que le es posible... ...a Los Ángeles Malagueño de la Noche... ...como tanto voluntariado que hay en esa asociación eh, de nuestra ciudad... ...bueno pues hay que hacer un llamamiento... ...y es que sí. hay una chica muy joven de 30 años que está sí. embarazada... Hoy, ...hoy no vamos a pedir de comer... ...pero no. sí que tenemos el problema que hay... ...como tú muy bien dices una chica que tiene unos 30 años... Eh, vive en la calle, duerme en la calle, eh, pero con el agravante de que está embarazada de ocho meses. Imaginaros pues una mujer con, con, con ocho meses de embarazo durmiendo en un escalón tremendo. Para ubicarles un poco, hay que decir que esta chica trabajó en su momento en una institución limpiando. se le acabó el contrato. Eh, y lleva pues un tiempo en la calle, no, tiene, no, meses, tiene, no familia, tiene familia, no tiene arraigo de ningún tipo y está sola en el mundo y, y, y su bebé que viene en camino y con el bebé que tiene... y el y el temor que tiene ella es que bueno pues como no tiene casa no tiene nada pues que cuando tenga el bebé pues la, los servicios sociales pues se lo quiten y entonces eso sería ya para ella el matarla porque de hecho bueno, pues ya nos ha comentado que eso no lo soportaría ella y uh -huh. es un desastre. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es eh, a ver si alguien eh, pudiera ofrecerle una habitación donde esta mujer pues desde ahora pudiera estar allí y por lo menos unos meses después que nazca el niño hasta que nosotros de alguna manera le busquemos algo. Que, que esta mujer pueda, digamos, rehacer como pueda su Porque vida. Porque ella está yendo a desayunar, a almorzar y a cenar y a, a Los Ángeles Claro, ya los... no tiene nada. Ella a va todos el los días todo allí. Mingo. Y va allí todos los días a almorzar, a cenar y. Bueno, y pues eh, mira, Diego, a ver si, si surta efecto ese, ese es que, el llamamiento. Es... Hay que decir que eh, la, si hay, no sé, algún, alguna pareja mayor que, que requiera compañía, que le apetezca compartir vivienda durante un tiempo unas semanas unos meses no se van se a comprometer con... a nada sino claro. simplemente a cogerla el tiempo que ellos buenamente puedan, puedan. Y que se que pongan en contacto pues con bien. los Ángeles Malagueños de la noche que como ustedes saben está en el puente de Santo Domingo son varias dos o tres casetas en la asociación Ángeles Malagueños de la noche en el puente de Santo Domingo y que ofrezcan eh, pues esa habitación esa estancia que puedan eh, ...esta madre y este futuro bebé... ...pues que puedan hay que pasar decir, un tiempo, ¿no? Hay que decir que antes de hacer este llamamiento... Eh, ...estuvimos todo el día de ayer y antes de ayer... ...pues llamando a todas las puertas que se nos ocurrió... Eh, ...de instituciones, etcétera, etcétera... ...para, para solicitar que esta mujer no deje de estar en la calle... ...pero bueno, desgraciadamente como eh, la, el problema es tal el que hay... ...pues no hemos tenido éxito... ...entonces como último remedio pues... ...hacer este llamamiento a ver si alguien... ...que bueno, pues que esté solo... ...que quiera, quiera atenderla... ...pues sería una cosa... Si magnífica. quieren también pueden llamar en directo al 951 15 -0010 ...o 951 15 0011... ...llaman en directo... ...y ya nuestros compañeros pasan la llamada aquí a plató... ...hablamos con ustedes y pueden ofrecer... ...esa estancia, esa casa compartida... ...en este caso para esa madre y para ese bebé... Y nosotros les pondremos en contacto luego con los ángeles malagueños de la noche a través de Diego Oceano. Bueno, eh, un llamamiento importante también que queremos hacer y es que para Proyecto Hombre, ya saben que PTV, en colaboración con ACE Málaga Palacios, con Copicentro, con el Ayuntamiento de Málaga y el Teatro Cervantes, estamos eh, ultimando los detalles de una gran gala a cargo de Joana Jiménez, la ganadora de la primera edición de Se llama Copla. Será este domingo a las 7 y media de la tarde, repito, domingo, este domingo a las 7 y media de la tarde en el Teatro Cervantes, gran concierto a cargo de Joana Jiménez, concierto. Fantástico, va a ser un concierto único en Málaga con músicos, con una puesta en escena, la verdad que muy especial y a beneficio de Proyecto Hombre que eh, les hace buena falta esa ayuda. Ahí estamos viendo imágenes de este concierto, esta gala benéfica... a cargo de Joana Jiménez. Las entradas están aún a la venta, pueden... están todavía a tiempo de conseguir las últimas entradas para este concierto de Joana Jiménez para este domingo. 25 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Pueden conseguir sus entradas en la propia taquilla del Teatro Cervantes y si no, a través de Uniticket, a través de Internet. Hay de distintos precios. Para los que quieran más cerquita, pues más, más cerquita. Para los que quieran una entrada más sí, asequible, pues también las teatro. hay. Así que anímense. ...que tenemos que contribuir todos a esta causa... ...ya son muchos malagueños afortunadamente... ...los que se están sumando a esta causa. Es que fíjate, lo, lo, el proyecto Hombre también tiene el problema... ...de que eh, llevan también, como todas las asociaciones... ...pues mucho atraso en las ayudas de subvenciones... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...entonces pues imagínate pues el, el tener que tirar para adelante... ...todos los días y, y sin medios... ...pues como no se le eche una mano, pues no es bueno. manera... Pues vamos con las fantasmas del moño de Calle Eso Álamo. Es. Que podemos bueno, contar esto en es una esa. historia que ocurrió eh, sí. totalmente cierta, que ocurrió eh, a finales de los años 60. Esto se dio en una casa, en un bajo de Calle Álamo, eh, que había un almacén, un almacén no de venta, sino de guardar material. Y en, eh, allí iba un muchacho que tenía entonces 14 años que no quería, él iba a otros almacenes de la misma compañía, pero sin embargo allí no le gustaba ir porque se sentía mal, no se sabe. Y los de la empresa le obligaban a ir allí para ver si se le quitaba el miedo. Bueno, pues un día que vino una partida de, de mercancía, que era de Granada, de unos muñecos, eh, tenía que darle entrada y mientras estaba dando entrada, este muchacho dice que enfrente, que había un pasillo, vio pasar a una mujer vestida de negro, una señora mayor con una palmatoria en la mano y que eh, pasó delante de él y se metió en una pared. En ese momento, este muchacho dice que como que reaccionó, como que despertó de un sueño. Y él pensó que eso había sido pues. una alucinación del mismo miedo que él tenía. ¿eh? Aquí estamos viendo unos dibujos muy. muy significativo y, y bueno pues el, el, el muchacho del mismo miedo que le entró salió corriendo dejó el almacén abierto y tal y se fue a su casa se metió en la cama y no quiso decir nada ni nada bueno pues la portera al ver que se había ido el muchacho pues fue a, a, la, a la, al dueño del almacén que estaba en calle dos acera y le dijo, usted que, que el, el fulanito se ha ido y ha dejado todo abierto. Todo abierto. Y bueno, pero ¿qué le ha pasado? Pues, ah, pues no sé, pero ha salido corriendo, no ha dicho nada ni nada. Bueno, pues así fue. Y este hombre, el, cuando llegó, este muchacho, cuando llegó a su casa, la madre le preguntaba qué le había pasado y estaba pues el, bastante preocupada porque el niño no decía nada, ¿no? En aquel muchacho. Total, que cuando ya, eh, porque ya se le pilló en un fin de semana, el lunes se incorporó al trabajo. Y claro, el jefe le preguntó que qué le había pasado y él le contó lo que, lo que le había pasado. El jefe dijo, bueno, eso del mismo miedo que tenía, tal y cual. Bueno, pues cuando viene la portera a, a enterarse también, que quería saber lo que había pasado, y le cuenta el dueño del almacén lo que había, le había pasado a este, a la portera, la portera empezó a llorar amargamente y se fue de allí, fue a, a su casa que vivía allí en el bajo. Bueno, pues a ver qué había pasado, fueron allí, y ahora resulta que esta mujer había hablado con el dueño de la casa y decidieron contar una historia. Y es que en aquella casa, a principios de siglo, vivían unos am unos amigos. Uh -huh, un ¿Sí? inciso solo. Sí. Estamos viendo imágenes de calle álamos Calle Álamos. Eh, este inmueble que estamos viendo aquí no, no es exactamente no, el que es, ocurrió. Es, este no es Es el, uno que está un poquito más allá. Más arriba. Pero es bueno, que... para que nos hagamos una idea, era un tipo de construcción igual como la que estamos viendo. Eh, prácticamente igual. Dirán Tenía... ustedes, ¿por qué no le mostramos la sí. que Porque la que está está derruida. Está derruida, está en obra, sí. Vale. Y tampoco vamos porque si tienen los dueños allí, tampoco claro. <laughs> vamos a. Pero bueno, más o menos para que se hagan una idea, en esa sí. calle Álamo y una, un inmueble de esa época y sí. con esa misma vamos, estructura. Que, arquitectónica. que sabemos exactamente qué inmueble es, ¿no? Pero bueno, es más o menos esta, pero no es esta. Vale. Bueno, pues eh, aquella mujer habló con el dueño de la casa y cuando llegó el dueño del almacén, eh, esta, esto, esta pareja, digamos, se sinceró con él y le dijeron que a principios de siglo había vivido allí. Un amigo de él y con la mujer y las dos niñas. Pero el, el matrimonio falleció, primero uno, después el otro, y las niñas, él, en vez de, pues, como eran huérfanas y tal, las mantuvieron en la casa, le estuvieron ayudando, ellas ya crecieron allí, se dedicaron al corte y confección, y bueno, toda vida la vida la hicieron allí y ellas no se casaron, y ya de viejas, de, ya de mayores, pues, eh, una de ellas eh, tuvo un cáncer y murió. Bueno, no es que murió, sino que tuvo un cáncer y cuando se lo contó a la hermana, pues la hermana se puso muy triste, lógicamente, porque toda la vida juntas se tenían la una a la otra. Y esta mujer, pues viendo lo que le quedaba que pasar, ni corto ni perezoso, se fue a la cocina que tenía un húmero grande con unos ganchos. Entonces ella con una cuerda se colgó del gancho y se ahorcó. Bueno, pues imagínate el espectáculo cuando la vieron allí ahorcada y tal, ¿no? Esta es la que tenía el cáncer. La que tenía el cáncer. Ajá. Y el dueño de la casa, pues que claro, si, porque la quería como una hija, ¿no? Entonces dice, como aquí se sepa que se ha suicidado, pues incluso entonces le negaban hasta tierras eh, camposantos, no la podían enterrar, eh, digamos, eh, católicos. ¿no? Ocultaron el suicidio. Entonces, con una, un médico que conocía a él, pues certificaron que había sido muerte a causa del cáncer, lo que, fuera natural, total, o... que la enterraron y no pasó nada. Pero lo, lo que fue ya tremendo fue que a la semana de morir esta, la otra fue por el mismo camino, cogió, se ahorcó también. Y se ahorcaron, una semana se acercaron en el mismo gancho, se ahorcaron las dos. Y el médico incluso se resistía a, a certificar aquella muerte, porque, bueno, como digo yo, que esa muerte es muerte natural y claro. tal. Entonces, pues que si de pena, que si no sé qué, o sea, que, que el, eh, ocultaron aquella muerte. Claro. El, 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 con, con ellos durante toda la vida con to, durante toda la vida ocultaron aquello y claro cuando ahora este muchacho vio aquello pues se descubrió todo aquello, todo lo que había pasado que era posiblemente del miedo pero fíjate qué cosas o por lo menos casualidades que y además cuando él describía a esa mujer que tenía el moño que vestía de negro con una palmatoria en la mano y que se había metido por una pared decía decía la portera dices es que es ella era fulanita la eh, Sepúlveda, la hermana Sepúlveda y, y dice, y se metió en esa puerta, en esa pared, porque es que ahí no había pared. Es que esto era el pasillo que daba a la calle, que eh, con el tiempo pusieron una pared ahí para hacer una habitación. Ajá. Y eso no lo sabía el muchacho y no lo sabía nada, ¿no? O sea que fue... ¿Y ¿El una... muchacho luego regresó allí o no? Curiosamente, a partir de aquel incidente, jamás volvió a tener miedo de ir allí. Anda. Si es que sería al revés. Bueno, pues a él se le quitó todo el miedo. Porque iba me allí. imagino que ya conoció la historia. y. No, no yo creo que fue el shock que. El shock. Que rompió con todo aquello. Al final se hizo amiga de la del moñito. Sí. <laughs> bueno, Diego, esta historia por cierto la has contado tú en Cuarto Milenio sí, que saldrá en es diciembre en el programa Cuarto Milenio de Sí, cuatro. es que no sé porque lo, eh, en Cuarto Milenio grabamos el programa y después lo pone cuando... Bueno, pues un poquito antes, fíjense ustedes, la han tenido aquí en mala garantía. antena, en ya primicia. Está. Y hay otra historia que si ese otro día también contaremos. Muy bien. Diego, muchas gracias. Nos pues vemos nada. el miércoles que viene. Eh, hasta el miércoles. Y ahora, nosotros continuamos y lo hacemos dando paso a un reportaje en torno a una exposición bien curiosa, bien curiosa eh, que pueden disfrutar durante varios días eh, en el centro comercial Málaga Nostrum, en torno a la figura de Batman. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, tienes una cita con las sensaciones. Decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con catas de vinos, degustaciones gastronómicas, curso de corte de jamón y la oportunidad de comprar directamente a bodegas y productores. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, Decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con sabor propio. Exposición Batman el Detective, primera jornada de ilustración de Málaga. Una iniciativa organizada por el colectivo Fotonexo. Estamos aquí con Ernesto Martín. Ernesto, muy buenas. Muy buenas. Una iniciativa que acoge el centro comercial Málaga Nostrum y que ha sido posible eh, no solo por este colectivo Nexo Fotonexo, sino también por el Club Batman. Un club que ahora vamos a conocer más detalles de él, porque eh, es un club que nace en Málaga, aunque tiene realmente pues eh, integrantes eh, por toda España, miembros que están por distintas ciudades, pero el punto de partida, el punto de inicio de este club en nuestra ciudad. Eh, les presento a Julia y a Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, ¿cómo surge esta exposición? Cuéntame, Néstor. Bueno, pues. Mmm... Esta exposición y jornada. Sí, sí, bueno, en este caso concreto es una exposición que además incluye jornada. La idea principal que, que bueno, consensuamos con el Centro Comercial, evidentemente que es el que cede todo el espacio, con el Centro Comercial Málaga Nostrum, eh, fue que el tejido artístico de Málaga pues, necesitaba más espacio en el cual. Eh, ...poder pues desarrollarse, poder eh, sacar también pues adelante muchísimas exposiciones que hay de artistas malagueños... ...y de colectivos malagueños... ...que no tienen un espacio eh, adecuado... Eh, o, un, ...o hay unas listas de espera demasiado grandes... ...para poder eh, poner esas obras pues queríamos eh, desde una tradición larga que el club aman lleva ya 20 años y tal entonces hablé con Julia y con Luis eh, y bueno les propuse el tema ellos además de la exposición que son dos semanas que puede venir a disfrutar... el público a, aquí al centro comercial durante bastante tiempo ellos querían organizar una serie de actividades para las primeras jornadas que bueno te las va a comentar mejor Julia evidentemente y bueno mmm, la verdad es que la idea nos pareció genial mmm, lo comentamos con, con Eduardo con el gerente del centro comercial ...y adelante estamos con, con este proyecto... ...más, más tarde, pues eh, a mitad de noviembre, final de noviembre ya... ...empezaremos con otras exposiciones... ...y esperamos contar con vosotros también por aquí para, para cubrirlas. Bueno Julia, esas actividades a las que hacía referencia Ernesto... ...paralelas a la exposición, ¿en qué van a consistir? Pues las actividades consisten en doble, dos sesiones de firmas... ...una por la mañana y una por la tarde... ...para por la mañana tenemos la presentación de la revista de Killer Toons... Eh, está formada por Moy, Juan Pérez, hay bastantes artistas. Y para la tarde tenemos a Francisco Porcel, Laura Kiogue, Javier Mena, eh, Juan Torres. Tenemos unos pocos también filmando por la tarde. Además, el taller de cómics también lo presenta Javier Mena, es colorista para DC Comics. Y... ...es un artista que tenemos aquí en Málaga. Javier, ¿tú eres malagueño sí, sí no? Soy malagueño, soy malagueño, he vivido mucho tiempo en Valencia... ...pero sí soy malagueño, nací en Ronda y ahora mismo vivo en Marbella... ...o sea que intento aportar todo lo que puedo... ...a todas las actividades que tenemos aquí en la, en la provincia. Estamos hablando que es un superhéroe Batman... Ya con un bagaje importante, estamos hablando de la década de los 40, principios de los 40, cuando surgió el personaje, y son muchos cómics los editados, los leídos eh, pues, en todo el mundo. Sí, bueno, el, un personaje pues entre películas y tal, súper pues, con, conocido por todo el mundo, y además últimamente en mucho auge porque la colección está teniendo mucho éxito, ha tenido un relanzamiento en Estados Unidos, está teniendo mucho éxito con unos artistas muy importantes, y la verdad que estáis viendo otra otra edad dorada, ¿no? una nueva edad dorada ahora mismo. ¿Y los ilustradores españoles como tú? Eh, ¿Conseguís publicar eh, cómics, eh, lanzar al mercado vuestras viñetas, vuestros cómics en torno a, a la figura de Batman o está complicado? Bueno, en torno a la figura de Batman no especialmente, pero bueno, en DC sí que somos bastante dibujantes españoles. Ahora me parece que Rafa Sandoval, que es otro compañero aquí España, pues está dibujando Catwoman, que tiene que ver con... es una colección hermana de Batman... ...y sí que somos bastante, yo creo que desde ahora mismo... ...somos por lo menos 15 artistas que estamos trabajando allí... ...y bueno, es una representación muy importante española... ...y, y nos orgullece ¿no? De, de, de estar allí". En esta exposición Batman el detective... ...que va a estar en el Centro Comercial Málaga Nostrum... ...hasta el 25 de, de noviembre... ...pues eh, yo quiero que me enseñéis a modo de ejemplo... Eh, ...alguna de esas ilustraciones que van a, a poder ver... ...los malagueños que se acerquen aquí... ...son ilustraciones... Que creo que han sido cedidas expresamente para el Club Batman. Sí, te comento. Eh, todos los autores que están expuestos aquí en Málaga Nostrum son ya autores consagrados, que han publicado bien para DC, bien para Marvel Comics. Y de hecho, algunas de las ilustraciones son rarezas, como por ejemplo esta. Esta es una portada alternativa de Norman Fall. Norman Fall estuvo, ha sido el dibujante que más años ha dibujado Batman y esta fue la imagen que presentó para, para el regreso a, a las historias de Batman de DC y nos la cedió a nosotros. Entonces para, para el club es un gran privilegio eh, poder mostrarla y, y bueno no ha sido publicada pero es una ilustración que bueno nos nos dio para nosotros y y con muchísimo gusto pues la exponemos. En esta de aquí, por ejemplo, Pablo Rivera está en Marvel, eh, Pascual Ecualano también está en Marvel, o sea, hay algunos que no, no han tenido por qué publicar en DC Comics exclusivamente, pero todos han publicado y bueno, hay muchos que de hecho tienen una carrera muy consagrada y, y bueno, y han sido muy amables en, en colaborar todos estos años con, con nosotros. Y este club Julia, ¿cómo surge en Málaga, que tiene el punto de partida de inicio hace ya bastantes años, como nos contaba Ernesto en nuestra sí. ciudad, uh -huh. con miembros por toda España. Cuéntame. Sí. Pues bueno, se unieron varias aficiones. La afición a la lectura, la afición a la ilustración, la afición a leer, a escribir. Y bueno, pues de esas... de ese cúmulo de, de aficiones se formó un grupo de, de amigos, bueno allá por principios de los 90. Y bueno, ante esa necesidad de eh, crear cosas juntos y demás, pues empezó a surgir y a forjarse la, la idea del Club Batman. Entonces, bueno, poco a poco se fueron haciendo cosas y ya casi sin quererlo, pues nos hemos visto en, en este en esta berenjena. Estamos además en un centro comercial en el que hay, pues, un cine de, con muchas salas, por tanto, un centro comercial muy unido al séptimo arte, ¿no? Eh, ¿Qué papel ha jugado eh, el cine en, en la figura, en la leyenda, en el héroe, en el mito de, de, de Batman, no? Porque tenemos otros eh, personajes, pues, parecidos, como sí. por ejemplo Superman, un poquito sí. anterior a Batman, que también ha sido llevado a la, a la gran pantalla en muchas ocasiones, pero si bien es cierto que hay más películas últimamente de Batman que, sí. que de Superman. Sí, cierto. De hecho, yo creo que el gran responsable aparte de Nolan en su momento fue Tim Burton. Uh -huh. Tim Burton creó toda una campaña grandísima de Batman y yo creo que eso fue el detonante para que mmm, cientos de personas y muchísima gente se decantara por por ver al hombre murciélago en, en el cine. Bueno, y ahora pues con Nolan ya tenemos la, la saga y bueno y todavía están muchas por venir seguro. Larga vida entonces sí. al hombre murciélago. Not live. Ajá. <laughs> Bueno, pues con ese mensaje, con Long Life, y si ustedes quieren eh, seguir disfrutando eh, de todo lo que conlleva el mundo Batman, háganlo hasta el 25 de noviembre aquí en el Málaga Nostrum, en Málaga Capital, con el Club Batman y con este colectivo que ha hecho posible, en colaboración con el club, con Fotonexo. Pues, eh, que ha hecho posible esta iniciativa, estos talleres y esta muestra de ilustraciones, como les decíamos, en exclusiva, cedidas para el Club Batman. Muchas gracias por atendernos, Ernesto, gracias, gracias. y hasta pronto. 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, tienes una cita con las sensaciones. Decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con catas de vinos, degustaciones gastronómicas, curso de corte de jamón y la oportunidad de comprar directamente a bodegas y productores. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, 13 Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con sabor propio. A 700 metros sobre el nivel del mar, en la ruta del aceite, el vino y la pasa, se encuentra Comares, pueblo árabe, pueblo blanco. Disfruta de sus pintorescas calles y plazas. Esta localidad, cuna de uno de los estilos de verdiales, ofrece al visitante numerosas propuestas de senderismo y escalada, paseos en sus simpáticos burrotasis, sin olvidarnos de la amplia oferta en cuanto a alojamiento y gastronomía, con restaurantes, bares, hoteles y casas rurales. Comares, balcón de la sarquía. Ven y asómate. Ponemos color a la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Instituto Municipal de la Vivienda, abre una nueva convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios. 3.250.000 euros para dos líneas de actuación. Centro Histórico, con subvenciones hasta el 50% y barriadas con subvenciones hasta el 40% del presupuesto total. Abierta a particulares, comunidades y empresas. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de diciembre de 2012. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.org ptv málaga organiza a beneficio de proyecto hombre un concierto con la cantante joana jiménez ganadora de la primera edición de se llama copla será en el malagueño teatro cervantes el próximo 25 de noviembre a las siete y media de la tarde el acto organizado por ptv málaga hace málaga palacio y el ayuntamiento de la ciudad pretende ayudar de forma solidaria a numerosas familias ya a la venta las entradas en las taquillas del teatro cervantes y por internet en uniticket colabora What? si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con mini huertas de alquiler, muy cerca de tu casa. Mini huertas de alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu mini huerta de alquiler y respira tranquilo. Del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Congresos de Torremolinos tienes una cita con las sensaciones. Decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea con catas de vinos, degustaciones gastronómicas, curso de corte de jamón y la oportunidad de comprar directamente a bodegas y productores. Del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Congresos de Torremolinos decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea con sabor propio. Regresamos de publicidad, seguimos en mala Antena y, como cada miércoles, en la recta final del programa abrimos nuestro debate de qué parte estás. Saludamos a los colaboradores habituales del espacio. David Márquez, eh, militante del Partido Socialista, es concejal del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Da la bienvenida también a Luis Medina, otro habitual de nuestro programa, en este caso director del área de medio ambiente de nuestro ayuntamiento. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Diego. Buenas tardes. Bienvenido también a Eduardo Zorrilla, eh, concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Diego. Y José Antonio Pérez, militante del Partido Cilus. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Diego. Bueno, eh, está ahí muy reciente, este pasado fin de semana, esa tromba de agua, esa... Eh, riadas, inundaciones en Málaga... ...llama la atención lo rápido que la ciudad ha recuperado... ...la normalidad, pero siempre que... ...una ciudad tan grande como Málaga, pues eh, bueno, víctima de inundaciones... ...surge la eterna pregunta de, ¿estaban los cauces... ...de los arroyos y de los ríos eh, despejados, limpios, desbrozados?... ...el tema de las alcantarillas... ...el sistema de alcantarillado de la ciudad, ¿es el óptimo, es, es el correcto?... ...¿estaba limpio, no estaba limpio?... ...pues me gustaría una primera valoración, ¿no?, sobre todo de que... Eh, recordar a los espectadores que ha habido unas zonas muy concretas de la ciudad afectadas, eh, Ciudad Jardín, especialmente el Distrito Ciudad Jardín y el Distrito Este, luego puntualmente en otras zonas de la ciudad, pero sobre todo en estos dos eh, distritos. Pues primera valoración, Luis, y recordamos los teléfonos de participación, 951-150010-951-150011. 15 -0010, 951 15 -0011. Luis. Bueno, yo creo que, que si bien todo es mejorable, eh, cualquier ciudadano que, que tenga cierta edad y conozca lo que han sido las historias de, de tormentas en Málaga, pues reconocerá que, que, que en este caso la ciudad estaba muchísimo mejor preparada que en otras ocasiones anteriores. Evidentemente todo sistema eh, de recogida de pluviales es mejorable, eh, pero se ha demostrado que si bien las cantidades de lluvia eran, eran muy importantes, el sistema ha aguantado bastante bien, ha recogido las lluvias. Se han producido inundaciones puntuales en algunos sitios donde el sistema, donde la red que había en ese, en ese entorno no era capaz de, de asumir esa cantidad de agua, pero a nada que dejaba de llover el agua, el agua se, se absorbía y se, y se retiraba. Las consecuencias que tenemos, sobre todo en estos dos distritos que mencionas, han sido por los arrastres, eh, situaciones cercanas. Eh, Lugares en to cercanos a arroyos y demás. Eh, nosotros estamos convencidos de que hubiese sido interesante que los arroyos hubiesen estado despejados de, de vegetación y de, de ese tipo de, de obstáculos. No ha colaborado a que, a que los arroyos permitieran que el agua corriera libremente. Eh, pero las, los efectos sobre todo son de este tipo, o sea, rastres de lodos. ...en aquellos lugares donde, donde no se ha podido actuar de otra forma... ...luego uh -huh. yo creo que en general el, el balance mejorable evidentemente... ...estamos, eh, nosotros conocemos en gran medida cuáles son los puntos negros... ...donde tendríamos que actuar para mejorar aún más esa capacidad... ...de desagüe de nuestras redes, uh -huh. pero evidentemente hacen falta... ...unas inversiones que no siempre están disponibles. Esta lluvia, la lluvia, esa tromba del pasado fin de semana... ...ha dejado a 4.500 malagueños afectados... ...y 15 millones de euros en daños. ...los peritos del consorcio de seguros... ...estiman que se han producido destrozos... ...en 20 edificios públicos... ...y unos 500 vehículos... ...se habla de cauces de río... ...también se habla de la falta, la ausencia... ...en determinadas zonas de masa... ...arbórea, sí, sí. forestal... ...que eh, pues sirve un poco para evitar la erosión del terreno... ...y que, porque el terreno erosionado... ...propicia el tema de las riadas, ¿no? El tema de las inundaciones, David. La verdad que ahora aquí en la tertulia estamos hablando de este tema que es un tema pues medianamente recurrente siempre que pasan pues eh, tormentas como esta, pero ya en caliente pues queremos buscar soluciones, se nos ocurre en este caso el alcalde de hacer nuevas presas y tal, y luego pasa un poco eh, pues ese, ese momento de, de la, del problema y se olvida y no tomamos soluciones, ¿no? La verdad que bueno, realmente llevamos un año desde el verano para acá bastante negativo de, de problemas entre el fuego de este verano y esta ya creo que es la tercera gran tormenta que afecta bueno, a la ciudad y a la provincia. Y bueno, eh, yo creo que, que sí que es verdad que eh, la red de alcantarillado pues no estaba en las condiciones que tenían que tener, porque si no, pues hubiera drenado el agua mucho más fácil. Pero también yo creo que hay problemas estructurales que. Y, que no, se, que no pensamos en ello y eso, que en caliente a lo mejor queremos buscar solución y no, y no es el momento. ...por ejemplo, cuando yo venía para acá y pasaba por Ciudad Jardín... Eh, ...cuando uno se fija en, en la propia urbanismo de la zona... ...que no es cosa de estos 10, 15, 20 ni 30 últimos años... ...vemos cómo se ha construido pues en las laderas de, de las colinas y tal... ...y yo creo que eso nos no ayuda... ...y por eso también hay que pedir responsabilidad pues... A, ...a todos nuestros representantes políticos... ...que por ejemplo cuando se estaba haciendo el plan general... ...y se hablaba de construir por encima de la ronda, ...no sé si acordáis que fue un tema muy polémico... ...pues porque se dijo que no, por parte de la Junta de Andalucía y parecía bueno pues que era como para que no se construyera más en Málaga ni mucho menos sino que era para evitar problemas como este o que el problema fuera fuera más yo creo que son problemas estructurales que hay que solucionar con debates ...serios, pero también llama un poco de atención... ...que el alcalde de Málaga, después de que el Partido Popular... ...pues lleve gobernando casi 20 años... ...y va a hacer 20 años en esta legislatura... ...pues que diga que, que los problemas pues... ...que habría que plantearse, Lo digo bueno... ...lleva ya casi 20 años gobernando... ...que ya podría haberse los planteado. Estas inundaciones han recordado... ...las terribles inundaciones del año 89... Eh, ...si bien es cierto hay que destacar... ...que afortunadamente en estas... ...no ha habido que lamentar víctimas mortales... ...y en la del año 89 sí que hubo varios fallecidos... Eh, ...pero bueno... ¿Qué se puede hacer? Porque desde luego el que al que le entra agua en su local comercial, en su casa, y además en muchos casos no es la primera vez eh, que son víctimas, sino que ya pues han sufrido los efectos de, de, de una inundación, pues se lo vuelve a preguntar y dice hasta cuándo, no? eh, ¿Qué pasa? Que cada vez que llueve en Málaga hay que estar asustados, en los casos de de estas personas que vienen sufriendo inundación tras inundación. Yo le voy a pedir a los compañeros, antes de dar la palabra a Eduardo y a José Antonio, a ver si podemos eh, posicionar el vídeo en las imágenes que tenemos en eh, la zona del limonar. Allí vemos como unos vecinos ellos mismos colaboraban con achicar agua, abriendo incluso las alcantarillas, que yo no sé si ese tipo de alcantarilla que vamos a ver a continuación que abren los vecinos, si, si son, qué tipo de alcantarillado es, porque estaba tapado, si tiene que estar tapado porque no es para recogida de agua, si hacen bien abriéndolo lo digo para aprender de cara a futuras lluvias Eduardo eh, algo que vi yo también en Ciudad Jardín este hecho hombre hay que mencionarlo dentro de lo que ha sido este, este drama y este eh, esta situación tan límite que se ha vivido en la ciudad lo primero cómo ha funcionado la solidaridad de los vecinos mm -hmm. de los trabajadores que han salido de sus puestos a ayudar eh, policía bomberos Protección Civil etcétera ahora bien es cierto que la lluvia que se ha vivido ha sido de una intensidad importante y sobre todo en un tiempo muy concentrado, en muy, muy poco tiempo, lo que hace que sea un volumen muy importante y difícil de absorber por ciudades que, que, en fin, que antes la tierra absorbía gran parte del agua o de las primeras lluvias, ahora al ser todo asfalto, pues es más difícil, las aguas buscan una salida y la ciudad tiene que estar preparada para poder soportar una situación como esta. Es cierto también que desde el año 89 en que vivimos las inundaciones aquellas, mucho peores que estas, algo se ha avanzado y la ciudad pues, ha recibido el impacto eh, mucho mejor que en aquel entonces. Ahora bien, es cierto que hay muchas cosas que mejorar. Decía Luis que todo es mejorable. Yo creo que en este caso podríamos decir que hay cosas que son manifiestamente mejorables. Infiso, Eduardo, esta calle creo que es Salvador Rueda, ¿no? Sí, es la calle Salvador Rueda, donde estaba antes, o no, ¿cómo se llama esa calle? Pérez. Pérez Estrada, Estrada. Pérez Estrada eh, que fue un poeta, me parece, ¿no? Escritor. Uh -huh. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo varios vecinos abren eh, esa alcantarilla en la zona del limonar. ¿Eso eh, es correcto, el que estos vecinos eh, colaboren? Yo creo que sí, no que todo lo que se pueda hacer ayudar. Pero esa alcantarilla, ¿está bien el hecho de que esté cerrada? ¿No podría tener otro tipo de, de cerramiento? Eso, con... eh, si está cerrado con una tapa sólida, seguramente es una tapa de registro de un pozo. Sí que da a lo que es eh, el, la red de saneamiento normalmente. Uh -huh. También puede ser la red de pluviales. Porque lo que nosotros llamamos eh, popularmente alcantarilla, que es la rejilla, la rejilla que está que vemos... al lado de, de la cera, sí. que su nombre apropiado es inbornal o absorbedor, uh -huh. eh, eso generalmente están en buenas condiciones. En masa lleva a cabo un proceso que va durante todo el año con el mantenimiento, con la limpieza. Eh, pero bueno, en una situación de este tipo, si tienes una tapa de registro de un pozo de un colector y se abre, evidentemente ese agua pues, se, la, se la va a llevar. Pero no es que tenga que estar abierto y el vecino está haciendo algo que, que, que tendría que haber hecho de otra forma. Como lo vemos, es una tapa sólida, uh -huh. eso es un registro de un pozo de la red de saneamiento o de la red de, de pluviales. Lo único que haces es con eso es incorporar una. ...una apertura más a esa red de desagüe. A mí me llama <laughs> mucha atención... ...mi madre siempre me dice cuando... ...de las inundaciones del 89... Sí. ...porque lo típico pues estábamos en el colegio... ...y mi hermano salió de... ...estaba en San José estudiando... Y cuando volvió mi madre muy enfadada porque habían levantado tapa y mi madre decía, te metes, te caes en una tapa de esta te que ahoga, está abierta y claro, te ahogas claro. el agua. Te, y me imagino no, que muchas madres que lo estén diciendo, eso es muy peligroso porque cualquier claro, persona. Hombre, es peligroso, se ¿verdad es verdad que, que alivias se puede el agua, así, pero que abierto, es un peligro, claro. no se puede dejar abierto. Por eso, sí. mi pregunta, ¿no? Ese tipo de, de. que no es el término correcto por lo que nos has contado Luis, pero ese tipo de alcantarilla, si tuviese otro tipo de cerramiento a modo de rejilla, no podría evitar el, el, el peligro. ...al tiempo que en momentos de lluvia intensa... ...podría colaborar para chivar. Pero es que chicas. no es su no es ...es un pozo, es una tapa de pozo de registro... ...para comprobar la red de, de saneamiento uh -huh. ...o de pluviales, eh, son redes que en principio... ...deben ser independientes, que en una situación... ...de emergencia evidentemente se tira de todo... De todo. Eh, ...y todo lo que vaya a la red de saneamiento, pues, ...pues bienvenido sea, lo que pasa que, que evidentemente... ...tienen destinos distintos, claro. la red de saneamiento. Su destino natural es, es la, la depuradora sí. y la red de pluviales, en cambio, principalmente va a, con los aliviaderos en caso de saturación para los emisarios, Ajá. es decir, para que descargue. Lo que ocurre es que, eh, y bien lo sabe Luis... Eh, problemas que hemos tenido y cuando nos referíamos y él se refería que, que hay cuestiones que son mejorables, hay problemas que arrastramos y no de ahora o de hace poco, sino de, de hace décadas. La red de saneamiento, como él bien ha explicado, debe ser independiente, la de pluviales no siempre es independiente y hay sitios, urbanizaciones. Sí. ...o zonas, barrios, pues con más antigüedad donde no están separados... ...hay lugares donde las pluviales... ...todavía se conectan a arroyos... ...arroyos de los que pasan por la ciudad están embovedados... ...lo cual también ha contribuido justo... ...junto a la suciedad de estos arroyos... ...que como él decía... Eh, era muy mejorable eh, la suciedad de los arroyos, tanto en el cauce alto como en el transcurso urbano y en muchos sitios. El problema en Ciudad Jardín, por ejemplo, ha venido del arrastre de materiales que ha taponado uno de los arroyos, el arroyo aceitero, y ha reventado por la avenida de las postas. Eh, hay un problema también grave y es un problema que arrastramos hace mucho tiempo y lo comentaba David, es, es la falta de cubierta vegetal. En muchos terrenos en nuestro, yo creo que de las actuaciones más necesarias y más urgentes, si tuviéramos que destacar de aquí a, a hacer un plan uh -huh. para, para ir poniendo remedio a esto, pues está la reforestación de la cuenca alta de estos arroyos. O sea, Antonio, era, en, en el Antonio. limonar, un problema de arrastre de materiales, precisamente de todas las laderas. También de Colina del Limonar, de esta urbanización que está allí parada con este enorme movimiento de tierra que también ha contribuido. En fin, han sido muchos los factores. Damos la palabra a José Antonio y tendremos a continuación una llamada. José es Andrés. precisamente una de las reivindicaciones históricas de Málaga, es la reforestación de la margen izquierda. Pero eh, yo fui testigo de la inundación por la zona del Limonar. Allí, en el, en el caso concreto del Limonar, parecía otro. Por ejemplo, yo observé que el arroyo Toquero, la zona que está embovedada y amurallada, la velocidad del agua era impresionante. Demasiada para absorberla por debajo de la avenida. Pero claro, Málaga es una zona de inundaciones, es que mmm, tenemos que ser consecuentes. Tenemos una, una estructura urbana que, como, ha dicho, como han dicho ustedes dos, eh, realmente la separación de pluviales y fecales se hace muy difícil o carísima. Hay métodos, eh, la, las fosas de inundación, como hicieron en Barcelona, pero... Mmm, Ahora mismo, en la situación económica, yo creo que para la cantidad de agua que ha caído, el comportamiento de los servicios públicos y el comportamiento de los propios ciudadanos, como hemos visto, Colaborando, han ha sido básicamente ejemplar. En otros casos hubiera sido un, un desastre Hay que, bastante ojalá mayor. Ojalá no hubiese ocurrido, pero es cierto que la, la reacción de los servicios del ayuntamiento ha sido muy rápido Y, mm. y uno, yo no vivo en mala capital, pero vine el lunes y realmente. La ciudad recuperó muy rápidamente la normalidad y, y es algo que hay que reconocer. Vamos a atender una llamada. Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Mira cómo va el arroyo ahí. Eh, Claudio, ¿qué tal? Pues nada, que estáis hablando de las inundaciones de Málaga. Sí, bueno, pues Claudio, te damos un minutito para exponer tu, tu postura, ¿vale? Bueno, mira, ahí ha dicho que dice que el alcalde lleva 20 años aquí. Yo digo que la Junta de Andalucía lleva 30 <coughs> y que los arroyos no están limpios o es que ya no se acuerda bueno, hace poco de inunda, la inundación de, de, de la frontera ahí no estaba el alcalde nuestro, estaba un alcalde de ellos la de, la de Juan Román, tampoco está el alcalde nuestro, está el alcalde de ellos de todos los pueblos andaluces que se niegan y con otra particularidad, que todavía no han dado ni un céntimo La, inunda, la inundaciones de los 88 aquí, que se negó mal a ampera, no estaba el alcalde este, había otro de, de su partido lo que hay que tener es más, más categoría política y esto que ha caído en Málaga no lo para ni el alcalde ni, ni, ni nadie. Pues ni la hay Junta una, de Andalucía, ya que pide categoría política, Claudio, claro, eh, aquí hay tiene que tiene categoría. categoría política, bueno. Porque tú estás, tú estás hablando de una cosa que no. ¿Tú crees que el alcalde tiene culpa de esto? ¿Y la Junta de Andalucía, como tú estás diciendo? Los arroyos que los tiene sucios. Lo arroyo. Claudio, si que, que pasar que por Málaga sucio. para ver que hay alcantarillas que están ciegas hasta arriba no, de barro. Sí. Hay arroyos que no los limpiáis de nunca pero un, en la una vida. Cuestión, Claudio, hombre, no a que, la culpa al alcalde porque aquí, este agua no la para nadie. Que aquí no esta tarde nadie, alcalde, nadie ha gris, dicho el alcalde, agua, Claudio. Claro, hombre, por favor. Claudio, que aquí esta tarde nadie ha dicho el alcalde. Es más, yo me he referido a problemas que no, atrapamos desde compañero. hace décadas. Y claro, en pues cuanto a los arroyos tú. que tú manifiestas, yo también he dicho que los pues arroyos estaban sucios. Ahora, no te tengo la que, la que no puntualizar una cuestión con los, años, con los arroyos, años. Claudio. ¿Qué? Los arroyos es ¿Qué? responsabilidad de la Junta de Andalucía, no esconderlo, yo no lo tengo por qué esconder, y claro. del ayuntamiento también en parte. Sí, Hay convenios pero... sobre el mantenimiento de estos arroyos, sobre todo en el... Paso por el cauce exactamente, urbano... Y exactamente. Bueno, no, aquí claro, no, no, me puede corregir si lo muchas gracias por tu participación. No, 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 corregir, hombre, si claro, no, hay hay o sea, no, pasamos no. de tema porque es que nos quedamos fuera de tiempo. Yo lo, siento. lo que haría a lo mejor sería volver, porque, perdona sí. no un inciso. Eh, eh, pensando también en los incendios, muchas veces, y los expertos coinciden, en que en gran medida los exper los incendios forestales eh, se han reproducido... por el hecho de que ya no se va al bosque a recoger y a retirar madera y leña. Con los arroyos pasaba lo mismo, en los arroyos era donde se retiraba la grava y los áridos para las obras y las construcciones. Hoy en día eso no se hace, está incluso prohibido, entonces hay que y las cañas, dedicar recursos. Y... Bueno, vamos a hacer una cosa, porque me sí, sabe mal. David, caña, pero muy, muy rápido. Ya que, que, ya que, momento, que me ha sí, referido claro. directamente a mí, decirle que <coughs> cuando he mencionado al alcalde, sí que me, me, yo lo he mencionado, porque él ha dicho al hilo de estas inundaciones... Que tal vez habría que plantearse plantearse hacer cosas nuevas. Y digo, hombre, que después de tanto tiempo que se lo plantea ahora, después de 20 años, sí que es Y que también el alcalde en estos días ha dicho que tal vez habría que hacer una nueva presa. Digo, es eh, a lo que me he referido. Pero sí que es verdad que estas inundaciones no las paran ni el ayuntamiento ni el, ni el la alcalde de Andalucía. Nadie. bueno tenemos... Relacionar los alcaldes con la meteorología no tiene mucho sentido en un caso como este tan. Tenemos tan otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Rosa Naya, Rosa, pues buenas tardes, bienvenida y te, te damos un minutito para tu exposición. Voy a ser todavía más rápida. Muchas gracias. Para que así no pierdáis tiempo. Vamos a ver, lo primero es que últimamente es que me cogéis co los pensamientos. Totalmente estoy de acuerdo al 100% en lo que ha dicho José Antonio. Totalmente al 100% de acuerdo con él. Eh, estamos enclavados, eh, eh, es una olla y estamos rodeados de montaña y yo creo que esto la contra la naturaleza no podemos nadie. ¿Mejorable? Sí. Pero yo creo que eso era imprevisible y echarnos las culpas uno o a otro, el tú a mí ya no me vale. Es decir, eso ya creo que, bueno, que lo que he dicho antes, que, que era imprevisible, que ha pasado así. Y también tengo entendido que, que también se rompió, creo que en Ciudad Jardín, por lo que a mí tengo entendido, que se rompió también una, un tubo, que eso también hizo que, 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 que se inundara. Sí. Que nada más que un beso, que voy con bulla porque no quiero interrumpiros. Muchas gracias, Rosa. te, te damos el número dos. Y vamos a cambiar de tema porque ayer eh, se cumplía un año del gobierno eh, de Mariano Rajoy, 20N, y eh, un gobierno pues que se encontró una situación complicada, desde luego, en nuestro país, pero que no ha podido, tampoco, hay que decir la, la, lo cierto, que no ha podido cumplir su programa electoral, con la subida del IRPF, al final aceptando el copago, con la subida del IVA... Un gobierno que, eh, bueno, pues ahora mismo tiene una tasa de desempleo del, eh, en torno al 25%, cuando llegó eh, el 20N, pues era del 21%. En este tiempo se ha incrementado en 500.000 eh, los españoles que han pasado al desempleo con el nuevo gobierno del Partido Popular. Pues balance de este primer año. Eh, estas medidas que ya se han adoptado, Mariana Rajoy pide a la ciudadanía, el presidente, confianza, que son medidas eh, de recorte muy duras, que hay muchísimas personas que lo están pasando muy mal, pero el presidente asegura que esa medida o a esa medida se le va a ver color en un futuro no muy lejano. Habrá quien lo crea y quien no. Tenemos ahí llamada, pero antes un primer turno de exposición sobre este tema, Luis. <coughs> La situación es complicada. La situación era complicada. Las perspectivas eran muy difíciles y, y yo creo que íntimamente igual Mariano Rajoy hasta hubiese preferido no haber ganado para no tener que lidiar con, con este toro. Pero pero lo está haciendo y yo creo que lo está haciendo en la forma que había que hacerlo. Eh, no es momento ni situación para medias tintas. Eh, el Gobierno es muy consciente de que la mayoría de las medidas que se han tomado no son populares. No es un Gobierno que yo creo esté tomando decisiones pensando en la galería o en, el, o en, en los votos, eh, sino de forma seria y pensando en el, en el futuro de nuestro país. Y yo creo que en el fondo la mayoría de los ciudadanos, yo por lo menos así lo pienso, somos conscientes de que si todos nosotros en nuestras casas, con nuestras economías, personales, estamos haciendo recortes, estamos haciendo economías, estamos ajustando nuestros gastos, no nos estamos comprando la ropa que no nos que nos comprábamos antes, estamos sacrificando cosas para adaptarnos a, a la nueva realidad pues el gobierno tiene que hacer lo mismo con la economía nacional porque no se podía seguir gastando más de lo que se, se estaba ingresando. Luego en el fondo no hay muchas otras opciones que es desagradable evidentemente pero en el fondo yo creo que todos estamos de acuerdo. Y de ahí, además, la, mayor, la mayoría absoluta que, que consiguió el Partido Popular, porque bueno, en el fondo todos estaban de acuerdo en ese principio. Recortes que serán necesarios, pero también es cierto que chocan con el tema del crecimiento de la economía y con, el, y con, el, eh, con la generación de empleo, porque si tú recortas, ¿cómo puedes generar empleo de aquí a, a un tiempo que no sea muy lejano? Bueno, David. Bueno, a ver, yo la verdad que mi balance de este primer año. Es francamente negativo. Además, Luis, yo creo que sí debe haber otras alternativas, porque si no hay alternativa, la política no tiene sentido, porque ¿para qué queremos políticos <laughs> que solo pueden hacer las cosas de una manera? ¿no?... Yo creo que eh, hay otra alternativa. Mi balance lo voy a hacer muy rápido. Un año después económicamente estamos peor, es verdad que no exclusivamente por culpa del gobierno actual, es decir, la situación económica mundial empeora, pero igual que hace un año y medio la culpa de toda la crisis mundial no era de Zapatero, pues ahora no es de Rajoy, pues yo mantengo lo mismo. Hay gente que ha cambiado, antes toda la culpa era de Zapatero y ya ahora no, ahora es del contexto internacional. Es decir, solo hace falta decir, las cifras de valor que tú has dicho han empeorado. La primera riesgo tan famosa está peor que hace un año y ha tenido picos pues, de, de peligrosidad, de rescate. Superar los 600 y todo. Superar los 600 con el riesgo de rescate. Y es decir, la economía ha empeorado, eh, la estamos estrangulando porque con tantos recortes se está estrangulando el crecimiento. Y luego, encima de que la economía empeora, todo lo social sí que ha empeorado mucho recortes en sanidad, en educación, ahora pues antes comentábamos también en, en la ley de tasas que hace que los ricos puedan apelar, pero la gente con menos recursos no puedan tener Las nuevas tasas judiciales eh, que tras mañana, mañana en vigor, es decir, hemos empeorado todo, cosas que no <coughs> pensamos que van a hacer. Pero también aquí, es verdad, David, que, que se encontró el país hecho unos zorros. Sí, pero yo lo que quiero decir es una cosa, eh, es verdad que hay cosas que uno pues piensa, vamos, pues Rajoy está haciendo lo mejor, lo que incluso no quiere, suponiendo eso pues bueno, le puedes culpar menos, pero yo también hay que distinguir una cosa, las cosas que no le quedan más remedio tal vez, y otras cosas que está haciendo por propia ideología, ¿no? Yo cuando veo que, por ejemplo, se recorta en educación pública, pero en las comunidades autónomas donde gobierna como Madrid, pues se potencia la, la educación privada, pues sí que veo que es algo ideológico. Cuando se ha hecho una ley educativa que fomenta los colegios privados donde se segrega a niños y niñas, es decir, los colegios prácticamente de los PUDEI. Pues yo creo que ahí, además de una idea de recortar, si sí están recortando donde donde ellos creen que quieren recortar. Yo creo que además de lo que están haciendo supuestamente por, por obligación, está lo que están haciendo por ideología. Y eso yo creo que es lo peor. Bueno, Eduardo, y atendemos una llamada. Por favor, paciencia a esos espectadores. Eduardo. Bien, yo creo que en este año, casi un año de gobierno del Partido Popular que llevamos, las medidas que se han estado adoptando, pues no han contribuido a salir de la crisis, sino todo lo contrario. Yo decir que las medidas que se vienen adoptando son... Más de lo mismo, lo he dicho aquí muchas veces, de las que ya se adoptaron en la última etapa de Zapatero por el gobierno anterior. Las políticas eh, impuestas de austeridad, de recorte del gasto público, que vienen motivadas por una deuda que tenemos ahora, que no teníamos hace unos años, que nuestra deuda pública era menor que la de la Alemania o la de Francia, y viene motivada por haber asumido, por haber ayudado a los bancos para poder saldar, eh, cubrir su deuda. Pues lo que nos están haciendo es conducir al resto de la sociedad a la ruina. Y yo creo que eh, desincentivando la producción, desincentivando el consumo, no se contribuye a salir, sino todo lo contrario, tenemos más paro, tenemos más precariedad y peores <coughs> condiciones de vida. La solución, la solución es difícil y tendrá que venir de medidas en toda Europa, pero hay que cuestionarse ahora mismo eh, si se puede pagar esta deuda. Uh -huh. Si esta deuda es legítima, en gran parte hacer una auditoría esta deuda y si podemos pagar esta deuda. Claro Vamos. que esto no lo podemos hacer solo en España, sino y lo conseguiremos o no si los pueblos se, se mueven, tanto aquí como en Francia, como en Italia, como en otros países, Vamos. como está cada vez más ocurriendo. Vamos a atender una nueva llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pepi Arroyo. Pepi Arroyo, Pepi, Eso, pues cuéntanos. Hoy hacemos francada y sí. Si... Alguien me contesta. Eh, soy de pensionista. Dice de recortar que este este señor lleva un año. Que no va a recortar ya. Si yo tengo el pelo al milímetro. En mi casa no tengo solamente televisor, una luz, una lavadora y vaya, ya aquí no hay más. Que puede venir cuando quiera. Calle una 29. O sea que te lo digo claro. Me ha venido de luz con 127,86. Y ahora veo la, lo del agua. Que donde vemos menos vamos a, a pagar más agua. Sí. Eso, nos vamos a pagar más. De una pensión que tenemos que, que, que ayudar a los hijos porque los tenemos parados. ¿A dónde recortamos? Porque no se recorta siquiera la barba. En un año es a dónde nos ha llevado. El otro nos llevaría. El otro, yo no, no, quiero, no entiendo de política. Pero aquí estamos recortando al que menos tiene, Diego. Pues... Eh, al que menos Pepe, tiene, por Pepe. favor, a ver si alguien me contesta. Que un político... ...se conformen ganar 900 euros... ...a veces si tiene pantalones de querer, de, querer ser, de, querer ser, de querer ser presidente. Pues mira, estaría muy bien por ejemplo una nómina de 1.200 euros... Oh, sí, y, ...y por ejemplo ¿Y que le, le paguen la, dicho, el transporte y las dietas... ...pero 1.200 euros estaría muy bien a ver si a había tantos voluntarios. Si eh, Pepi, sí. muchas vale, gracias, gracias por tu opinión. Eh, sí que quiero decir algo y yo siempre insisto en el programa... ...que bueno, que por desgracia están recortando... Tanto gobierno central como autonómico, porque hoy, por ejemplo, hemos conocido que la Junta de Andalucía ha, eh, ha hecho un recorte importante en cuanto al tema de las ayudas a los comedores escolares y, por ejemplo, ha dejado sin ayudas a, para el comedor escolar a los hijos de eh, inmigrantes sin papeles. ¿Qué culpa tendrán esos niños de esa situación? Y según se ha conocido, hay profesores que, de su propio bolsillo, funcionarios que ya han sufrido muchos recortes, que tienen que trabajar incluso dos horas más o dos horas y media más cada semana, pues hay profesorado que de su propio bolsillo está pagando esa ayuda a esos hijos de esos inmigrantes para que puedan ir a, al comedor. Están recortando por ambos eh, sitios, por, eh, a nivel autonómico y a nivel central. Y aquí el problema está que el ciudadano es la víctima y eh, el que recorta siempre le echa la culpa al de arriba. Desde la Junta se echa la culpa al gobierno y desde el gobierno a la Unión Europea. Pero el que sufre el recorte es el ciudadano. Y recortando, yo creo que poco trabajo se va a generar. José Antonio. Bueno, eh, volvemos a hablar de recortes. Hay una cosa que es cierta y que desde Cilu siempre vamos a reconocer: tenemos una deuda y hay que pagarla. El objetivo del déficit no me parece una locura. Es que um, si no cubrimos ese objetivo, lo tenemos muy difícil. Para pagar las deudas, para pagar las deudas, eh, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Es cierto. ...que este gobierno ha tirado a lo más fácil... Eh, ...nosotros echamos de menos... ...pues la SICAP... ...nosotros echamos de menos... Eh, ...que el, el gran... ...el gran fraude fiscal... ...resulta que no es de las pequeñas empresas... ...o los autónomos... ...como decía, eso supone un 8 o un 10%... ...el gran fraude fiscal... ...resulta que son las grandes empresas... ...familias y bancos... ...entonces... Eh, ...la sociedad está echando de menos... ...un golpe de efecto... ...algo que diga a los ciudadanos... Realmente nosotros estamos aquí. Alguien ha comentado 1.200 euros. En fin, lo primero que hemos hecho ha sido bloquear nuestros estatutos para si un día, un día, tenemos un solo voto, que nunca podremos cobrar nada del Estado. Nosotros nos financiamos de las cuotas de los, de los militantes. Yo creo que debemos empezar por ahí. La, la estructura del Estado, todo el mundo se ha dado cuenta de que es elefantiásica, es algo que no podemos permitirnos. Estuvo muy bien, no sé si fue un café para todos en los años 70 que nos sirvió para salir del apuro. Yo pienso sinceramente que ese café para todos nos sirvió para dar un paso adelante y ganar unas, unas cuantas libertades de las que disfrutamos. Pero que es reestructurable, sí, por supuesto. Pero lo que hace falta a lo mejor son más gestores y menos políticos, ¿no? eh, gente que sepa gestionar los recursos que hay en el país. Yo soy testigo, perdona, de que hay ¿Qué? mil voluntarios por, por cada mil ciudadanos, lo vimos el otro día, si la gente se ofrece a todo. Yo creo en los voluntarios, yo creo en el voluntariado. Lo estamos viendo en Cruz Roja, lo he dicho muchas veces. Lo estamos viendo en Cáritas, lo estamos viendo en las parroquias, lo estamos viendo en la ONG. Uh -huh. La gente a se ver, presta. David. Hombre, con la crisis que está cayendo, decir lo que voy a decir ahora sé que no es popular y que no gusta, pero a ver, eh, la política es algo muy necesario, muy bonito y que, sinceramente, cuando hay políticos que tienen, que es la gran mayoría, que tienen vocación de servicio público, es algo que es bueno. Eh, eso de que menos políticos, más gestores, también no es lo que tú has dicho, ni mucho menos, pero también recuerda un poco a lo de Marbella, no No digo lo que. No. Pero el tema de gestores. Empresario, empresario No, 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 no. Eso, no oportunista, pero gente, pues empresarios no. que sepan gestionar, pues. No, político, políticos, pero, pero que sean buenos el, gestores. Pero, por ejemplo, el tema el discurso que, que, que yo tenía yo gil era el mismo. Pero, pero Diego, Además de eso, a ver, antes de entrar, estamos hablando Luis y yo de que. Hay muchas personas que entran en política y, y pierden dinero de sus trabajos habituales. Es, eh, cierto, es sí. verdad. Y además, a lo mejor sí que no sueldos disparatados, que también uno cuando acepta un puesto público tiene que aceptar porque pues, va con vocación bueno. y tal. Pero mmm, también si queremos que sean personas que están formadas, que sean sueldos dignos. Además, muchas veces, incluso, por ejemplo, yo como funcionario ahora lo estoy viendo, ¿no? Eh, que en general, y esto lo hemos hablado otras veces, que parece que la gente se alegra cuando bajan el sueldo de los funcionarios. Porque como todo el mundo está tan mal. Eh, pues como que mira para que está un pelín mejor, pues que como pues me siento un poco mal. Pues realmente no miremos a, eh, para estar peor todo, miremos bueno. para que estar mejor Se todo. Se nos ¿no? agotó ya el tiempo, nuestras tortitas, Ramos, para irnos con una sonrisa dulce eh, sí. de este programa. Por ejemplo, la gaditana para José Antonio Pérez. Muchas gracias. La torta sin azúcar, que yo sé que le viene muy bien a Eduardo Zorrilla. ¿eh? Sí, que tiene que perder peso. Sí, sí. <laughs> Esta te gusta a ti la salchicha sí, con el Sí, que la cambio por la de sin azúcar, ¿no? Y mira la clásica que es una de mis preferidas para Luis. Gracias. A vosotros ha sido una buena tertulia. A ustedes también muchas gracias por su participación que hemos dado números: ¿eh? el uno para Claudio, el 2 para Rosa y el tres para Pepi. Mañana jueves haremos el sorteo con todas las llamadas que recibamos. Gracias por estar ahí y hasta mañana. El Ayuntamiento de Comares patrocina este programa.